la tarde en varios puntos del país. Bienvenidos a Tarde Noticias. 19 grados la temperatura en capital. Bajó mucho. Bajó bastante, sí. Considerable, Rolando, a comparación de días atrás que teníamos, ¿cuánto? 33, 33, ayer estábamos más o menos por ahí, sí. Así que está lindo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero todavía no llegó las lluvias. ¿Cuándo lo acá por lo menos en Asunción, ¿eh? Estábamos nosotros de alguna manera insistiendo, viene la lluvia, o uno van a decir que estamos mufando. Sí, porque queremos que ayer por lo menos hay 4 días, ayer por lo menos de lo que vimos había como 4 días, entonces yo estoy esperando que uno de esos días al menos nos toque, a ver si que caiga uno acá, por favor. Que se acuerden de nosotros. Acuérdense. ¿Sabes? Bueno, así está el tiempo en Asunción. Nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes y arrancar esta edición que, como siempre, va hasta las 5 de la tarde con muchas, muchas noticias. Bueno, y hablando de noticias, Sol, tenemos muchas, así como decíamos, y ya queremos adelantarle a la gente que está ahí del otro lado qué temas vamos a estar hablando esta tarde. Muchos se preguntan qué pasó con el hidrante que ya llegó a Asunción, que llegó al aerotáctico, que fue donado por el, en este caso, prestado por el gobierno de Uruguay. Bueno, ya están organizando para que en poco tiempo más pueda entrar en acción en territorio chaqueño para ayudar al combate al fuego. Estamos hablando de más de casi 160 mil hectáreas ya afectadas, según el último informe de Infona, y vamos a estar contando cómo va a operar, cómo va a hacer este trabajo, todos los detalles hoy en Tarde Noticias. Y si bien acá todavía no se han presentado precipitaciones, en donde sí, y con mucha fuerza, es en el sur del país. Miren estas imágenes que nos hacen llegar justamente desde algunos puntos, principalmente el departamento de Itapúa. Granizos de esta magnitud y otras condiciones que vamos a estar hablando, de hecho, que ya pueden hacernos llegar también su reporte al WhatsApp al 85-300109. Es nuestra aliada, nuestro hogar, pero en las últimas semanas ha sido atacada por algo devastador. En el Chaco paraguayo, los incendios forestales han desatado una catástrofe ambiental. El aire contaminado provoca problemas respiratorios, enfermedades crónicas y afecta sobre todo a los más vulnerables, los niños y los ancianos. No solo estamos perdiendo la biodiversidad, también estamos perdiendo nuestra propia salud y es un ciclo destructivo que debemos detener. Pero no todo está perdido. Vos podés hacer la diferencia. Educa a los demás sobre los peligros de la contaminación del aire. Poderoso mensaje del SNT y C9N. Y aprovechando este tema, vamos a abordar también lo que tiene que ver con los datos generales del tiempo. Hoy día jueves, ¿cómo está en Asunción? Bueno, se encuentra así, sensación de 19 grados, agradable, viento soplando con dirección oeste, probabilidad de lluvia que sigue ahí, pero todavía al menos no se presenta. Veamos el pronóstico extendido que se espera para los próximos días. Vendrá la lluvia, así lo indica la Dirección de Meteorología. Viernes mínima 17, máxima de 22. Para el sábado entre 16 y 23 grados, probabilidad de precipitaciones nuevamente. El domingo y el lunes, alguna variación en cuanto a esta condición. Cielo si algo nublado, máxima de 23. Y para el lunes entre 14 y 25 grados de máxima en capital. Bueno, y también queremos ver si con el descenso de la temperatura, ¿cómo está la calidad del aire, según Aire Paraguay? A ver,
En la zona del Parque Guazú, que en estos días teníamos insalubre, ahora al menos está moderado. Esto se actualizó hace 8 minutos nada más. Está moderado, pero igualmente hay que tener cuidado. Mira, la costanera de Asunción. Mira, al fin vemos de alguna manera la carta verde en la avenida Costanera, sí, y en la Una San Lorenzo, cuando días atrás eran realmente insalubres. Insalubres, sí. Por lo menos eso va a permitir hacer actividades físicas. Sí, la gente que lo hacía y que tuvo que suspender, bueno, estos puntos están más liberados. Zona de Villa Elisa, más o menos cerca de la comisaría 13, está moderado, ¿eh? Ahí está. Y vemos otros puntos como Itaipú, kilómetro 3.5 en el este del país, esto sería. Sí, ¿no? ¿Cómo está? Subí un poco, trae un poquitito, por favor. Ahí está, insalubre, ¿eh? En el este del país, sí. Sí, ahí ya nos marca ese indicador naranja, por decirlo así, y rojo en la zona de piscicultura también, sí. Itaipú. En la zona de Tatiyupí, que es esta reserva tan importante que está en el Alto Paraná también, en Hernandarias, sí, se encuentra también insalubre. Eso es al menos lo que dice estas mediciones. Así es que Alto Paraná en general sigue estando de esa manera. Sabemos que hay lluvia en algunos puntos, pero no lo suficiente todavía como para poder cambiar la calidad del aire en este punto del territorio nacional. Están registrando a estas horas sol, uno va a decir, pero esa cantidad de efectivos policiales va a algún allanamiento, sí, algún procedimiento. No, están en una institución educativa. Pasó algo. Pasó. Trascendente. Pasó trascendente. Quiero contarte y a la gente que está en casa también, es una situación muy sensible porque termina afectando a estudiantes de una institución educativa. Es esto, Colegio Nacional Botrel, esto en el departamento del Guairá. ¿Qué fue lo que pasó, Sol? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio todo este claro, incidente? Claro, y está increíble despliegue sí, policial. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a bajar un ratito porque quiero comentarte, Sol, y a la gente que está ahí en casa. Los estudiantes de este colegio, al igual que varias otras instituciones educativas del departamento del Guairá, fueron hasta Villarrica en estos días a participar de un evento estudiantil. Estamos hablando de las famosas Olimpiadas donde participan todos los colegios. Sí. Cuando ellos estaban retornando, según la denuncia, según el documento, porque hay una denuncia ante la policía, ¿qué pasó? Dentro del colectivo, ellos se percataron de que estaban vapeando algunos estudiantes. ¿Dentro del bus en el que, ajá, estaban volviendo ya hasta su comunidad. Ok. Entonces la encargada, siempre según la denuncia, la encargada le pide a los chicos para que suspendan eso porque había otros estudiantes y dice que algunos ya empezaban a irritarle el ojo. Cuando estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de menores de edad. Exactamente. La aclaración. Sí, no sé si tenemos la denuncia. Entonces menciona en una parte de que la directora les dijo, vamos a suspender porque ustedes son menores de edad, claro, esto no corresponde en un ambiente cerrado. Claro. Y allí, según cuenta este documento más abajo, la directora habría recibido amenazas. ¿Por ese pedido? Por ese pedido específico. La directora de esta institución educativa había recibido incluso amenazas, ahí dice, diciéndole fuerte, con voz amenazante, palabras de amenaza y textualmente, de piomá, va la hereta, cheven, denior empleada, le decían, dice los estudiantes, y luego esto fue subiendo de tono, hasta que decía ella en su denuncia que tiene miedo por su vida
y también por la vida de su hijo y que le responsabilizaba a estos estudiantes cuyos nombres omitimos porque son menores de edad, de lo que le pueda llegar a pasar a ella. Veían la denuncia que dos de ellos tienen 17 años. Sí. Uno sí tiene 18 años, es mayor de edad, y temía justamente por la integridad tanto de ella, creo que también por su hijo, ¿verdad? Por su hijo, sí, por menor. Su hijo también menor de 16 años, y dice, si algo me llega a pasar a mí, si pasa algo con mi vida, ellos van a ser los responsables. Grave la denuncia. No, ¿por qué decimos esto? Estamos hablando de que el caso del año pasado en la zona de Colonia Independencia, hubo incluso amenazas de por medio de un estudiante que terminó matando a la directora. Exacto. De una institución. Entonces, hoy, este tipo de cosas hacen que se activen las alertas, las alarmas y se tomen medidas. Esto no quedó así, ¿eh? No quedó así, pero esto es el comienzo nomás, Sol. Esto es la denuncia que hace la profesora. ¿Qué pasó? Bajamos otra vez acá para seguir con la historia. Así comenzó. Hasta ahora ya entendemos, ¿verdad? Sí. Que en un colectivo estaban fumando, estaban vapeando y la directora denuncia porque la amenazaron. Claro, para hacer en orden cronológico, vemos que la denuncia es del 9 de septiembre, 3 días atrás. 3 días atrás. ¿Qué pasó después, Sol? ¿Qué pasó después? 5 policías... fueron hasta este colegio. ¿Y qué pasó? Todos a la sala de laboratorio, todos los estudiantes, todos los estudiantes. ¿Y qué pasó? Cateo. Cateo. La policía fue a hacer cateo dentro de esta institución educativa y no solamente revisaba la mochila, sino que fíjate el estudiante cómo levanta el brazo y le revisa, claro, también su ropa. Sí. Y ahí se desató el problema. No. Porque dicen que no corresponde catear a menores de edad si no están los padres en una institución educativa donde a nadie se le dio aviso de que se iba a hacer este tipo de procedimientos. 5 policías dentro del colegio, los chicos ahí con la mano en la cabeza, claro, siendo cateados. Claro. Dicen que algunos se asustaron, claro, algunos se sintieron miedo por la presencia de los policías en ese lugar, por el cateo que hicieron estos agentes de esta comisaría local. Claro, porque de por sí un procedimiento así en una institución educativa no es para nada regular. No es para nada regular. Es algo que sin duda sorprende. Entonces, en la reacción se entiende. Se entiende. Entonces, ellos reaccionaron también y los padres ni qué decir. Sí. Los papás dijeron que muchos de sus hijos no querían volver a la escuela porque muchos se asustaron, porque estos policías entraron, verificaron la mochila, les pusieron poner la mano en la cabeza, abrir la pierna y empezaban a revisarle a todos los que estaban, porque fue a todos los estudiantes de la institución educativa, sin distinción, niños y niñas, adolescentes, fueron verificados. Entonces, eso llegó a los padres y los padres reaccionaron, claro, y están en pie de guerra sola. Ahora hay un versus, institución versus padres de familia. Claro, institución versus padres de familia. Yo no sé si tenemos lo que decían los papás, porque vamos a escuchar, sí. Antes de ir a la denuncia de los padres, sí, vamos a ir a lo que decían los padres, porque los estudiantes también hicieron una denuncia posterior. Sí, creo que escuchan lo que decían los papás, muy molestos por esta situación que se dio con el cateo de sus hijos dentro de una institución. Esto va a tener consecuencias porque están pidiendo la intervención del MEC, porque dicen, tienen que avisarle a la supervisión, tienen que avisarle a un juzgado de la niñez, a defensores de la niñez, para hacer este tipo de procedimientos con la fuerza pública. Es lo que dicen los padres, ¿verdad? Claro. Que reclamaron. Y tenemos lo que decían ellos, vamos a escuchar porque todavía hay muchas cosas que contarles. Deseo hacer la denuncia, ya por la profesora Cindy Paredes. Ella puede ser o tratarlo como un delincuente, que recoja algo, sustancias prohibidas en el colectivo, o a huevos de Villarrica de viaje, o amenazas a chupes de muerte. Cosas que no son ciertas. A ustedes se tema a aclararse. A un mundo digo, y los señores tocó, porque me tengo tan de bueno, o que huye, o que huye de la, o sea, la policía, las armas, y qué, o que huye de ellos, a metrallarte a patas de qué. Entonces hice abuelas, hice Angie Montevideo, hice nos hace verme a la colegio. Se va a buscar la semana que vengo a amenazar ahí para que la policía. A ver, pues, a ver, yo quería echar la jera o invo la jera o pepe. Ahí está, hice que la anduve mejor la semana que la colegio, o que huye, o que ir otro pan otra pere, pero Sanambía ya por también es huye y ahí. Más es su propia. A ver, policía. Más la policía. Mario. A la ella apellido. No, 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 no
Las 2 de la mañana, o por ir a la tiroteo. Así, madre, ayuda de la tajanguala, pues, control, pues, yo revisé hasta por sola, mochila, acá en la entrada, y se hizo adentro, así, en cámara. No hay cámara. Sé como madre hay que preocupar porque recó 3 mitas menor de edad a su hermana menor a veces en 10 o pitajima. Vos, la padre de familia Peña, vos representante Peime realmente la Peyapuágina con manifestación con frente de la institución. Vos, alumno representante Peime Peña, ¿cuántas tengo? 2 membú, 3 membú. 9 madres. Bueno, ahí están lo que están diciendo los papás. Mi hijo tiene miedo. A mí nadie me avisó que se iba a hacer un cateo. No se hizo siquiera la entrada, se hizo dentro de la institución. ¿Por qué no nos avisaron a nosotros? Claro. Mi hijo tiene miedo. Claro, es la sensación que le da a los padres, que es totalmente válida. Y hay una cuestión real, ¿verdad? Más allá de las apreciaciones que uno pueda llegar a tener y la opinión personal. Hay normativas y hay procesos que hay que hacer cuando se trata de menores de edad. Sí. Y aparentemente, porque esto obviamente vamos a seguir consultando e indagando, aparentemente esto no se hizo bajo esos esquemas, Rolando. Claro, porque para vos tenés que avisarle al papá, porque son menores. Yo estoy leyendo acá los mensajes de la gente, son muchísimos mensajes que están llegando de gente que está de acuerdo con el cateo. Okay. Pero vos tenés que cumplir lo que dice las leyes. Y la ley que protege a los niños es una ley muy especial que no se puede pasar por alto. Vos tenés que avisarle al papá, vos tenés que avisarle a la gente de la supervisión, vos tenés que avisarle a las autoridades menor, ya sea CODENI, ya sea una defensoría de la niñez, juzgado. Es lo que yo supongo, no soy experto en la materia, pero la lógica nomás me dice que cuando son menores tenés que recurrir a todas estas instancias para hacer una verificación ante una amenaza tan grave, ante una denuncia tan grave que era la amenaza a esta directora. Claro, y insistimos, ¿en dónde ocurre esta amenaza? En el departamento del Guairá. Exacto. Donde hay un antecedente terrible que enlutó a toda la comunidad. Entonces, por un lado se entiende absolutamente el temor de la docente, de la persona amenazada, ante esta terrible amenaza, por cierto. Ahora, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la medida que se toma? ¿Es desmedida? ¿O quizás no se hizo bajo los procesos correspondientes? Totalmente. Hay dos situaciones ahí, que se presentan. Se entiende también lo de los padres, la preocupación. Sí, también. Y se entiende lo de la profesora. Uno de los alumnos habló también. Sí. Hizo referencia a lo que está pasando en ese lugar y, por supuesto, vamos a escuchar las otras partes también más adelante, pero queremos escuchar lo que decía este alumno y luego el alumno vamos a compartir también la denuncia que presentó toda la comunidad educativa, en este caso el estudiantado, por lo que había ocurrido. Sí, alumno del tercer curso de la media. ¿Puedes contarnos qué ocurrió el día del cateo? Todo empezó cuando... Voy a hablar del principio del viaje. Sí. En el viaje ocurrió que... La profesora mencionaba que fue a acusarle a algunos compañeros que fue supuestamente amenazada, lo cual no ocurrió. Lo cual ocurrió fue que, como todo joven, todos nosotros estábamos, ¿cómo se dice? Por ahí huye la base misma, a UPEI y opción la profesora que era para la pecha de comportar. Porque hoy una madre de familia, padre de familia, y ahora para andar a respetar y verlo, ahora decir mía para llegar la pecha de comportar. A Pepe, un compañero que fue acusado, se hizo para que a ni a un papel tema o pocoti, porque cada uno de Yicuamba echaba ya sala en decir ni día a día. A Pepe, la profesora, o sea, hizo para. Pero ella no había que yo no, profesora, sino que yo había de la idea sobre esto, que por coña en decir, ya respetan, y a un propio sentido, pues, coño, pum, a un en el día del cateo, y
a un compañero que está presente ahí, ya se le hizo el cateo correspondiente, piña, o sea, también. No, yo puse el cateo. Un suboficial primero, para que ya se le hiciera la maravilla. Aunque yo pues hizo el mencionado jefe de la comisaría, ya pues hizo lo cual ya se le hizo el cateo, y pues yo ya puse, aunque ya. Yo mencionó aquí el compañero que o poco ha, ya pues se a la parte íntima porque lo jugaba a subir a UPEI entre 4 o 5 compañeros y la hora yo con y la hora acusada directamente por amenazar la profesora a la hora lo amenazar y en lo más cami que está la hora amenazada la petín ya pues se me a ir por un petín cuñado la denuncia pues y que supuestamente sí. Uno de sus alumnos, hija de Chupé, de la hora empleadita. En ningún momento se dijo a UPEA y la testigo, porque mínimo los 30 alumnos, que en ningún momento pueden decir que la profesora. ¿Más UPEA la profesora? La profesora. Bueno, ahí está lo que dice el estudiante. A ver, él cuenta desde el vamos, de cuando estaban volviendo, el tema del vapeador, el tema del reclamo de la profesora. Dice que no hubo tal dicho como menciona la denuncia, que los estudiantes les trataron de empleadita, claro. Cosas como esa. Por el otro lado, reclama el del cateo. Este estudiante, y al igual que otros sus compañeros, porque dice, algunos ya fueron cateados. Y después volvieron a ser cateados por segunda vez. Claro. Y eso yes. Le pasó a por lo menos 5 estudiantes, dice él. Claro, que es uno de los testigos y uno de claro. Los testimonios dentro y uno de él. Los que fue partícipe de ese cateo que hizo claro. La policía, ¿verdad? Entonces, por ese lado, él se sintió molesto. Pero, ¿qué pasó, Sol? Hoy fueron muchísimos padres, todos los padres fueron al colegio, cerraron el colegio. O sea, esto fue en increchendo. Y pidieron el ingreso de la directora, porque ya están pidiendo la destitución de la directora. Esto es solamente una parte de lo que se registraba más temprano, porque tuvieron que convocar a refuerzo de Villarrica para que vaya a apoyar al personal policial. Incluso gente de la GEO, Grupo Especial de Operaciones, fueron en esas imágenes que estábamos, o sea, observando. De la primera parte, o sea, ese operativo era por el tema de los padres. Por el tema de los padres que estaban cerrando e impidiendo la entrada de la directora. Y así, fíjate, ahí vemos la llegada del Grupo Especial de Operaciones hasta la institución educativa. Son como 15 a 20 más o menos los que están ahora en ese lugar. A esta hora, según los datos que tengo, todavía no hubo un acuerdo, hay un impasse ahí. Piden ellos, los padres piden la destitución de la profesora, la directora en este caso, piden la intervención del MEC y la destitución del jefe policial por el cateo que se fue a hacer la policía en ese lugar. Esa es la condición de los padres para levantar la medida de fuerza. O sea, limpieza completa. Es lo que ellos están pidiendo y muchos policías fueron hasta ese lugar y siguen allí. Y pero también habló la directora en cuestión, Sol. Ella también dio su testimonio sobre toda esta situación que se está dando, ¿eh? Entonces, ella está viviendo con su novio siendo menor de edad. Y ahora vas a sacar esa encarga. ¿Y vos por qué? A mi casa. Sí, yo le dije, yo te apoyé en todo momento. Yo quiero que ella termine. Ella no me. ¿Viene en el colegio? Sí, viene en el colegio. Viene todos los días. Hasta inclusive les digo, bueno, ella es una menor de edad que está embarazada, que vino después de a la institución. Yo hasta inclusive le llevo una silla especial para que no pueda estar mal dentro de la institución. Siempre le pregunto a ella para qué tal está, porque, como les digo, estamos en un lugar apartado, es muy complicado llevarle al menos a una menor de edad embarazada. ¿Qué va a pasar? Entonces yo busco la manera de que ellos estén acorde a gusto acá en la institución, solamente que este nomás se desbordó esta situación. Claro que sí, con el permiso de la mamá. Amba, era la cámara, oye, ya puso de cuerda la control. Allá está la cámara donde se hizo. Amba, era el alumno reclamando, ve, director, andego, pues es oye, en directora, eso. Tengo el policía, ahora y pirota, agarrote, ve, calle, pero ahora y yo, eso. Directora, pata, ahora es eso. En el video, pues, ¿se realizó el cateo? Se puede, tengo que rebuscar. Porque ese bajo ¿podemos fiscalía. ¿Podemos acceder al video? No, bajo fiscalía, pues yo tengo el asesor jurídico del MEC que me va a autorizar para poder hacer. ¿Pero se puede acceder? Se va a poder acceder. Bueno, ahí está, ya dice que está documentado el cateo que se hizo en ese lugar, pero hay que ver si eso corresponde.
Claro. Por eso decimos, tenemos todas las versiones. Sí, por eso versiones digo. Padres, dos, en este caso, alumnos, la docente y la denuncia. ¿Quién tiene que intermediar acá? Son muchas instituciones. Sí, muchas instituciones. Yo estoy leyendo, nosotros no estamos tomando postura, no, nosotros no estamos diciendo, claro. Estamos a favor del cateo, estamos contra del cateo. Nosotros solamente estamos contando lo que se está registrando. Claro. No estamos tomando partido de una u otra parte, simplemente estamos exponiendo lo que se está dando. Ya van a ser la gente del MEC, la gente de la fiscalía, quienes adopten las determinaciones que a ellos les parezca corresponde. Simplemente estamos planteando toda esta situación, escuchando a todas las partes, porque los padres reclaman que sus hijos hayan sido cateados dentro de una institución educativa, se les revisó la mochila, se les revisó a ellos sin el consentimiento de los padres y sin la presencia de ninguna autoridad del menor. Eso es lo que reclaman los papás. La directora reclama a su vez una amenaza por parte de los alumnos y dice que tiene miedo por su vida. Tomaron el colegio, piden lo que ya estábamos manifestando, una intervención policial, un despliegue enorme que se está dando a estas horas y todavía no hay un visto de solución. Totalmente, por eso decimos, el panorama es este, ustedes pueden estar o no estar de acuerdo con la medida que toma la institución, pueden decir, corresponde, deberían revisar las mochilas porque hay un antecedente, murió una docente, perfectamente. Ahora, eso no quita la otra situación, que hay normas y normas. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con las leyes, pero las leyes están ahí. Están, claro, y hay que cumplirlas. Y nosotros no podemos decir, ah, no, esto claro. No está bien y vamos a dejar la ley acá del costadito. Claro, porque acá no estamos hablando de anarquía. Acá no, es una anarquía total. Entonces, esto es así, señores. Tenemos que informar con la objetividad que debe ser en este tipo de casos. Insistimos, podemos estar o no estar de acuerdo, pero el panorama es este y ahora no somos nosotros ni ustedes quizás los que deberán dirimir qué se hará en este caso, sino las autoridades, porque es un caso muy delicado, son tantas aristas que uno puede confundirse en medio de todo. Exactamente, acá se tiene que tomar las medidas, el Ministerio de Educación tiene que interiorizarse de eso, se tiene que ver todo, porque de alguna manera hay que buscar una solución, estamos hablando de una institución educativa. Esto también no tiene que impedir el funcionamiento, estamos ya prácticamente a final de año lectivo y esto de alguna manera termina examen, obstaculiza un poco también, ojalá se pueda llegar a una solución a estas horas, a estas imágenes que estamos teniendo, sigue el inconveniente y no hay vistos de solución, así es que vamos a estar actualizando a toda la teleaudiencia también porque es un caso que yo al menos no recuerde de un cateo que se haya hecho de esta manera en una institución policial y que generó la reacción de los padres, así es que Sol, vamos a ir. Sí, vamos a ver, porque quiero nomás también, antes de cerrar nomás para que los alumnos también presentaron una denuncia. ¿También? También presentaron una denuncia, quiero nomás compartir para tener completita la información. Ellos presentaron una denuncia ante el director de policía de la zona donde ellos dicen que ese día, ahí estamos viendo el 9 de septiembre, fueron 5 policías hasta la institución para controlar las mochilas, dice, de los alumnos del séptimo grado al tercer curso de la media. Mencionan a un policía que manifestó que en el procedimiento consistía en una revisión de nuestras pertenencias personales y cateo. Dicho proceder se realizó a la salida. Nos manifestó que el cateo iba a ser por curso en el laboratorio de la institución. Luego empezó el cateo con los alumnos del séptimo hasta llegar al tercer curso. Durante el mismo, los policías primero revisaron las mochilas y luego procedieron al cateo uno por uno de los estudiantes, dicen ellos en su denuncia. El jefe, al culminar el cateo, de nuevo comenzó a atajarle de forma arbitraria a algunos estudiantes a quienes le volvió a realizar este procedimiento. El mismo nos dijo que si nos encontraba por la calle nos iba a maltratar físicamente. Continuó diciendo que entre nosotros los estudiantes había menores con orden de captura. Asimismo nos preguntó por un ex estudiante de la institución cuyo nombre dijo ser que aparece en pantalla porque manifestó que es un supuesto vendedor de drogas y que estaba en la mira de él. El jefe continuó diciendo a un alumno que deje de llevar la mercadería para su mercadeo en el colegio. Sí, y ahí también exigimos que se abra una investigación al jefe de policía y se lo aparte. Es lo que menciona y que mira que el proceder registrado, ahí está ahí lo que está, estamos diciendo, viola los principios consagrados en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Adolescente, como así también en los derechos consagrados del Código de la Niñez y la Adolescencia. Eso es lo que estamos tratando de explicar un poquitito, ¿verdad? Claro, ahí están estos principios básicos que, insistimos, no somos arduos conocedores ley por ley de este tipo de procedimiento, pero hay una cuestión básica y lógica que nos indica que hay procesos. Ahora, todo igual se debe velar por la integridad de todos los integrantes de esta comunidad educativa.
la docente que recibió la amenaza, los padres de familia, los estudiantes. Así que veremos qué se determina. Mucho, gracias a toda la gente, cada uno con su opinión finalmente. Acá, por ejemplo, decía uno, pero lo que pasa es que se tiene que actuar de forma inmediata, se tiene que hacer la revisión de forma inmediata. Pero por lo menos hoy tenés un grupo de padres donde vos puedes decir, necesitamos que venga urgente porque vamos a hacer esta cuestión. Por lo menos a los papás inmediatamente avisarles. Claro, pero bueno, está ahí instalado, vamos a estar actualizando cómo está esta situación. Seguramente va a tener repercusión, vamos a ver qué dice el MEC, qué dice la gente de la Jefatura de Policía también del Guairá con relación a este... Esta situación es poco usual porque no suele registrarse este tipo de... Totalmente. Ocurrió en ese departamento, veremos cómo continúa. Bueno, y en las últimas semanas, meses, solo venimos alarmados por la gran cantidad de abuso sexual donde niños son víctimas, en algunos casos con derivación fatal. Y este caso que vamos a abordar preocupa mucho, tiene que ser un llamado de atención. Y ustedes van a conocer detalles de este caso. Y lo tenemos al agente fiscal Rodrigo Vázquez, a quien agradecemos por su tiempo. Y queríamos conocer un poco con relación a esta denuncia que se habría registrado en una institución educativa. Exactamente. Fiscal, antes que nada, gracias por su tiempo. Bienvenido a Tarde Noticias. Buenas tardes a usted para su audiencia. Fiscal, bueno, ¿cuál es la información que recibió con relación a este caso tan grave? Madre, familia y coloyuta, a propósito sobre... Y ayer nos ingresó una denuncia por un supuesto hecho de abuso sexual en niños. En esta situación, la cual la ayer la policía, por los medios de prensa, yo dejé a mi personal en el postón con las armas largas. Bueno, ya vamos a retomar el está abierto, creo que el de el audio del otro, sí. Sí, del fiscal. Porque este caso es sumamente delicado. Sí, queremos conocer en detalles. Exactamente, ya vamos a retomar el contacto con él. Fiscal, ahí no escucha, ¿nos fiscal? ¿Escucha mejor? Sí, él escuchó. Ahí sí, ahora sí. Bueno, fiscal, nos decía, ¿cuál es la información que recibió con relación a cómo se dieron los hechos? Sí, como había dicho, la denuncia no ingresó ayer, y la cual realizó la madre del menor, supuestamente donde su hijo fue abusado en el colegio en la mañana. Sería el hecho en la hora de recreo en el baño. Supuestamente el agresor también sería un menor de edad, de 12 años de edad. Estamos hablando de niños entonces, de 12 años supuestamente el agresor. ¿Y de cuántos años la víctima? La víctima tendría 9 años de edad. 9 años, qué bárbaro. Qué terrible. ¿Y esto se dio dentro de la institución educativa, doctor? Y las primeras informaciones que tengo, sí, la denuncia, básicamente la mamá menciona que fue dentro del colegio, o sea, de la escuela, en el baño específicamente, a la hora del recreo. Qué bueno. ¿Y ella le llegó a mencionar cómo se enteró de lo que había ocurrido, doctor? Y al momento de declarar mencionó ella que su hijo estaba bueno, llorando y empezó a hablar con él y le comentó que alguien... Sí, todo, o sea, mencionó un nombre, pero no apellido, con características del supuesto agresor. Y básicamente eso es lo que ahora tenemos, si bien hicimos las diligencias, la primera diligencia. ¿El niño fue llevado a un centro asistencial allí de la zona antes de la denuncia? Sí, el menor primeramente asistió al hospital de su ciudad, posteriormente vino a la fiscalía. Le hicimos la inspección médica, también la contención con la psicóloga, también declaró la mamá y hoy realizamos otras diligencias para averiguar el hecho. ¿Qué situación más grave? Se habla de dos menores. De dos menores, ¿no? Y doctor, ¿y se confirmó la existencia del hecho? ¿Los forenses confirmaron esa versión? Y básicamente el hospital informa, porque el hospital menciona que no hubo sangrado, no hubo sangrado. También el forense, el Ministerio Público menciona lo mismo. Pero, o sea, descarto el tema del colto. ¿Pero presentaba lesiones? Sí. Estaba irritado la parte, o sea, la cola básicamente, el ano. Es lo que mencionan los forenses. Qué
pero no hubo penetración, digamos. Claro. ¿Qué situación, no? Estamos hablando acá con Sol, doctor, porque ¿qué hacer en una situación como esta? Porque estamos hablando de una víctima que sería de 9 años, un supuesto victimario de 12 años. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones, no? Porque estamos hablando de un hecho grave. Sí, y ahora lo estamos haciendo es tratar de individualizarle al menor, porque la víctima mencionó solamente algunos datos, no mencionó específicamente quién fue. Y estamos viendo eso y ver después la edad del mismo. Si es que tiene 12 años, la ley es inimputable, básicamente. Sí. Y ahora, el accionar de la institución educativa se realizó bajo los protocolos establecidos, actuaron rápido. ¿Hay un esquema en este tipo de casos? ¿Se aplicó así tal cual, fiscal? Si bien la denuncia fue a raíz de la comisaría nos comunicó a nosotros. No sé si esos datos no tengo. Si también la institución educativa se sumó, sí, o está colaborando en este proceso investigativo. Sí, eso no tengo. Si bien estoy pidiendo informe a la institución para dar más datos. Exacto. Doctor, ¿ustedes van a hacer en algún momento alguna constitución para verificar? Porque de lo que estuve averiguando antes de esta entrevista, me decían que el lugar donde había ocurrido, que sería en el sanitario, está pegada a la sala de clases y mínimamente, si es que ocurrió el hecho, el chico pudo haber llorado, habrá pedido algún tipo de ayuda. Y que ningún docente de la institución se haya percatado, nadie se haya percatado de lo que había ocurrido. Sí, como he dicho, estamos haciendo la diligencia para llamar a testigos, a ver si alguien sabe sobre el hecho. Como decíamos, tratar de constituirnos, también pedimos si es que la institución tiene algún circuito cerrado, una evasión. Y también vamos a estar comunicando a las instituciones, o sea, luego a la niñez, la CODENI, la defensoría. Uh-huh. ¿El chico está con algún acompañamiento psicológico? Su madre mencionó si él estaba con temor, si quedó con algún tipo de miedo de retornar a la institución. Sí, creo que el menor sí, o sea, con temor. Si bien todavía no tengo mi informe, o sea, el informe de mi psicóloga, que estoy esperando en el transcurso de la tarde a ver qué me menciona ella. Uh-huh. Porque ya estuvo con ella la entrevista. ¿Cuándo había ocurrido esto, doctor? El hecho ocurrió el día martes por la mañana, pero la denuncia se realizó ayer por la tarde. Ayer por la tarde, o sea, un hecho que se están haciendo las primeras diligencias. A mí me preocupa, doctor, porque uno, si bien los menores son inimputables, el menor en este caso, por la edad que se menciona, podría haber sido el autor, ellos están a cargo de docentes de una institución. Ellos se supone que tenían que salvaguardar la integridad de todos los que se encuentran en esa institución, el tiempo en que permanezcan en ese lugar, es lo que uno, luego que la lógica al menos te dice, ¿verdad? Y así mismo, porque como te dije, vamos a estar llamándole al director, a la profesora de los menores, a ver qué nos mencionan. Uh-huh. Porque básicamente es lo que tenemos en las primeras informaciones. No, eso no tengo hasta ahora. Uh-huh. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho por esta charla. Vamos a darle el seguimiento también más adelante. Gracias por hablar con nosotros. Que tenga una excelente tarde. Gracias, cuando guste. Muchas gracias, fiscal Rodrigo Vázquez. Qué preocupante, Sol, ¿eh? Totalmente. Me preocupa un niño de 9 años en el receso que habría sido abusado en el baño de una institución educativa. El supuesto autor tendría 12 años. ¿Quién le cuida a los chicos? Claro, estamos hablando de un espacio que debería ser monitoreado, digo bien, constantemente por adultos. Claro, ellos están a cargo de personas, están a cargo de sus profesores, de los directivos de una institución educativa, el tiempo en que ellos permanezcan en este establecimiento. Claro, hay momentos, ponele, decíamos, lo del baño, pero ¿hay cámaras en la zona? ¿Hay algún docente que pueda acudir a algún pedido de auxilio? Los detalles del caso todavía no trascienden. Ayer recién entró la denuncia. Claro, por eso estaremos muy atentos a cómo avanza, porque la situación es muy delicada. Exacto, vamos a estar siguiendo también este caso. Bueno, 5 minutos nos separan de las 4 de la... Trabajamos en vivo con Araceli Romero, que nos cuenta más detalles. Ara, bienvenida.
Gracias, Solange. Y puedo decir que al día de hoy un poquito más tranquila después de verle de una manera diferente a la señora Antonia Brites. Días atrás estábamos compartiendo en el noticiero 24 horas del Sistema Nacional de Televisión su historia. Imagínense, ella es de profesión cocinera, trabaja en un copetín en el barrio Trinidad de Asunción a las 6 de la mañana del día martes, lunes, ella tuvo un accidente laboral. La sartén con aceite hirviendo le cayó por la espalda, le quemó casi toda la espalda, y sus patrones, en vez de auxiliarla, la dejaron encerrada dentro del copetín por unas 8 horas, Solange y televidentes. Por supuesto, esto tuvo mucha repercusión, mucha indignación en cuanto a la ciudadanía, porque esto es un delito grave, una omisión de auxilio peligrosísimo que podría acabar peor, teniendo en cuenta que ella ya tiene 62 años, y el dolor de las quemaduras, ni qué decir. Toda la espalda con esas ampollas, de hecho que después de haber hablado con nosotros en vivo, ella caía desmayada, nosotros llamamos a la ambulancia, vinieron a asistirla, y ya hoy, 2 días después de ese episodio terrible, acá en el Hospital del Quemado la atendieron nuevamente, le hicieron ya su segunda atención médica, porque las heridas son gravísimas. Y podemos decir de que Ereime pona mi erejo, Jinaña Antonia, porque y grave treí la oicoacuende eje, y ñeña y treí la nepatrompecha la yapoan de eje. Ñaña, voy a ver, porque ja, es auxiliamos a la taicoteja, pues a ver, o caño se vea. A cuando hice responsable, a cuando vio por andarse en Baipa y Cotece, a cuando va a vestir lindo de su calle de Jehová. ¿Ya Guajema Fiscalía pelando de denuncia? Guajema, Guajema y tema la Fiscalía, pero a cuando llegue a presentarse el hogar. Me hice en Baipa y Antonio y Cotece, ni va a vestir. A cuando cuña cabello ya pues yo hice con el auxilio. De vecina, mal. De vecina. ¿Vos salvaban de bien? Yo salvaba dos veces, hemos salvado a Sevilla. A pero... Va a ir viendo a ese mamá o por anduce, va a ir para el cote. Se fue el cote, él la ayudó. Va a ir a Ipe, ahora no auxilia Inde, porque 8 horas, ¿no? 8 horas. Jaupe, ya está, imagina. Y ahí se, ya que el cote ya en bote, pues. ¿Dónde corre esa puca y anda en hacer dolor, güey? Va allá, pues porque anda ya para llegar el gato. Pero dolor adecuado. Anda que tú la se remera o ya se deje. Ja. Imagínense que hace frío, está fresco. Y ella no puede. Y Catura y mi niña Antonia, miren, toda esta parte de la espalda está quemada. Y por más de que haga fresco, ella no puede ponerse un abriguito porque le duele, ni siquiera se puede sentar ni acostar. Bueno, como jamás, y de la fiscal de Trataponá, la fiscal de Ñatende Ponande. Se trata por nadie queja, chica. Gracias a Dios, pero esa apoya para ti. Este día ya es un más recuerdo. Anda ya cuente va para ya pues o maneja o muy acá porque ja espera o muy hay posé allá pues hace hay propósito jamba esa cosa se mamá ya puta propósito segunda que tú la allá la hace años ese ye segunda hay cuñata u papi coja cuando no pensáis ja para coger esa por amba esa va a ser a más pues sube fuera. No, no, ya quejamos, algo se ve, pero más a la pea, tal vez no me puedo hacer, pues la hacemos renegada. Ja, ni 100 guaraní no me hice, ni 100 guaraní no puedo hacerse. Hace con el coste que poja de puina, porque se ha llovido la poja. Porque cuando se te llama, ha llovido más de la poja, vale la pena. Pues cuando ni en dos de se la joga, ni en dos joyos por donde se va para el coste, ni va para el coste, va a evitar. Ay, no hay gusto y la pesa. Juan, y Catuya Yerure, la gente de buen corazón, y Catumia, una gente de Petín, ayudó mi platita a mí, a Oa, bimba. Es para la Ecote de Vea, y no, Juan, la Reumi. Ecote de Vea, porque cuál la procha igual a Deportada Monte. Deportada Monte, pe, y Yugaba. Deportada Estoy Humi a Monte. Pese a Yuga, cuál la Reía, Deportada Monte. Juan, está tiempo de ahorita mandé. No. Pues gracias a Dios, dañé que jala ese vecino, que era esa polla para este. Venina, Yamari, venina, a Nina de Titi, es Yucatú. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Yamari? Porque hay que mostrar un poquito las buenas acciones para que todo el mundo vea un poco tu ejemplo. A ellos, donde oa peo yerurende socorro. Andera auxiliar a cuanga bebé, necesitan y quiere. Sí, ella se fue a mi casa y me pidió auxilio.
y la tengo que socorrer. Porque ella es mi vecina, yo no le puedo decir que no. Le auxilié el día lunes y hoy, y el domingo también le voy a auxiliar otra vez. ¿Tiene que volver acá al hospital? Sí, el domingo tenemos que volver otra vez acá, en el hospital de quemado. Y le voy a traer otra vez a la señora, porque ella no tiene pariente. ¿Y qué vamos a hacer? Para eso estamos los vecinos, le vamos a apoyar. ¿Cómo te hizo sentir, llamar su historia, lo que le pasó? Me duele, hasta ahí lo que puedo decir, me duele a esta señora porque no tiene pariente, nada no tiene, solamente vecino, y el comisión vecinal, solamente. Un poquito esa unidad, esa amistad verdadera. Amistad verdadera, sí, eso sí, con ella. ¿Para qué eres la llamar y coangas? Sí, la llamar y la de coja era, porque ya es, se haya posesura. Porque ya es, se desapuya para irte o para más. Se la acepté, se la que tuve más respira, ya es se morir para ayer. Ya es, entonces, te me voy a poseer. Gracias a Dios, a mí me sube. Porque mediante ya es, con ajá, imagina adelante, yo ya jao, me la tuve. Pero gracias a Dios, hay por tanto la apoyo y ya poseer. Hay por todos meses, porque ahí la plata, hay por todos meses, don José. Porque se hay que tener la plata con. Porque ese es el apellido. César. César. De patrón. La Salsa. José Salsa. Bueno, esto ya quedó en la fiscalía, según me comentaron también, porque están ahí conversando, entienden y a veces también se olvidan por todo lo que están atravesando, porque están en un estado de shock por lo que pasó, que es gravísimo. En la unidad fiscal número 9, me dicen, que está ubicada sobre General Santos, dice que fueron recibidos por todos los fiscales, los asistentes, y de que se podría en las próximas horas sacar ya una imputación por omisión de auxilio, porque es gravísimo, las quemaduras son enormes, y el dolor que ella aguantó 8 horas encerrada, eso es un acto criminal de mucha crueldad. Tiene 62 años, es una mujer ya con su edad, y no tiene familia. Por suerte le tiene a la señora Mari, que es la que le está apoyando, y también sus vecinos del barrio Trinidad. Ahí está. El número que aparece en pantalla es para cualquier tipo de asistencia, ayuda que quizás personas de buen corazón quieran hacer, ¿no? El 853-14-848. Sin embargo, hoy lo que se exige, y que esperemos lleguen algunas medidas también por parte de las autoridades, porque hay procesos y procesos en un contexto de trabajo, es que se haga justicia y que estas personas se hagan responsables. Ahora, esperemos que así sea. Vamos a ver cómo continúa este caso. Seguimos, vamos a realizar el seguimiento para obtener también alguna información en cuanto a esos sonidos, que es lo más importante. Totalmente, gracias. Ahora nos trae también esta historia, lo que decía doña Antonia. Bueno, situación que preocupa y que de alguna manera involucra a vecinos de este barrio. Exacto, en el este del país, las imágenes son impresionantes realmente, porque estas personas serían de una empresa tercerizada que trabaja para la ANDE, aquella camioneta de color naranja con la escalera encima. Fueron para cortar energía eléctrica en una residencia y allí se produce este incidente. Fíjense, una corrida generalizada, incluso estos funcionarios terminan ingresando en el interior de una vivienda, otros corrían hasta un sector, y en eso se denuncia que una de las personas que se encontraba dentro de la residencia fue herida con arma blanca por uno de los funcionarios de esta empresa tercerizada. O sea, llegó al nivel de una de estas personas, van a ver, un grupo corre por la calle, por la vía pública, y otro ingresa a esta propiedad privada. Una de esas personas habría sido el responsable de esa lesión. Exactamente. Este es el video que ellos tomaron, las personas denunciantes, y vamos a escuchar el audio. ¡Dios mío! ¡Por favor, señor! ¡Ensangrentado! Sí, y fíjate al funcionario con el cuchillo en la mano. Ahí es esta persona quien vemos en imágenes, esta que está allí.
Y había, la víctima estaba, a ver, en el piso, alguien está encima y fíjate el cuchillo ahí en la mano, ahí está el, con el cuchillo ahí, un poquito antes estaba con el cuchillo en la mano, él ya estaba ensangrentado definitivamente. Ahí está, mira, ahí está, con el cuchillo en la mano. Imagínense. Y todo por un corte de energía eléctrica. Sí. Dice que el propietario, y le vamos a escuchar enseguida, la persona que resultó con estas heridas, decía, yo me opuse a que corten porque yo tenía un reclamo y estaba esperando que haya una solución a mi reclamo o que me conteste el reclamo que tengo. Y tal es así que por esa razón impedí que se que corten la energía eléctrica, dijo el señor. Y estas personas siempre vienen hacia este lugar. O sea, esta empresa tercerizada. Esta empresa tercerizada que trabaja para la ANDE y dice que ya se dieron otras situaciones también con los vecinos. Yo creo que escuchen nomás lo que dice esta persona que estaba ahí en el piso con la herida. Porque por un corte de energía eléctrica llegar hasta ese extremo de atacarle con cuchillo a una persona, no sé. Pero él contó lo que había pasado, dio su versión también sobre lo ocurrido. Bueno, llegaron la gente de tercerizada a la ANDE y querían cortar nuestra línea acá. Bueno, nosotros le explicamos que nos van a cortar porque nosotros tenemos nuestro reclamo. Viste que acá, ¿cómo se ve? Era que se incendió de mí mi medidor. Nosotros hicimos un reclamo hace 3 meses. Y entonces yo eso le expliqué. ¿Y dónde está tu reclamo? Eso es todo por sistema, le dije yo. Y por eso nos van a cortar, le dije. Tráeme acá algo que el permiso que vos tenés que pueda cortarle. Tu orden de trabajo. Tu orden de trabajo, bueno. Y él, no. Yo voy a cortar su catación de sepa mame. Dejo plata en el hipotálico. Sí, varias veces ya vinieron a llevar plata de acá. Y eso no le gustó. Y le empujó acá al vecino, a mi amigo. Le empujó y ahí nosotros le empujamos también. Se cayó, nosotros tenemos todo el video. Y ahí el señor entró a su camioneta, sacó su cuchillo. Y nosotros empezamos a correr acá. Empezamos a correr todo acá y yo me caí. Se subió encima a mí con cuchillo y yo atajé de él su cuchillo. No quería soltar cuchillo, yo tampoco. Tenía miedo que me clave. Y entre eso, el otro, su hijo, entró en la propiedad ajena con el cuchillo. Cuando vio que yo estaba abajo, él salió y empezó a clavarme por la cabeza. Tengo toda mi denuncia y hice todo. Y ahí vinieron toda la gente de la ANDE, revisaron todo, si está todo en orden, sí. Volvieron a colocarme el medidor entonces. Ahí. O sea que no, era un corte que tenía que hacer. No, nada que ver. Por eso colocaron otra vez mi medidor. Y vienen a cortar. Queriendo cortar la energía y entonces ellos lo que piden es un 100-150. Pues no entendí. No corta. Y bueno, y se van, pero vienen redes directo ya, se acostumbran ya, pues así. Es el señor Juan Candio Cardoso Gómez, fecha de nacimiento 1978-0606, edad 46 años de edad. El otro es José Cardoso, su hijo. Ahí está, qué grave es eso. Muy delicado. Sí, y tomo lo que decía la persona porque dijo: luego de lo ocurrido vinieron la gente de la ANDE. Y ahí está mi medido, mostró él su equipo ahí porque no tenía, no había, había un reclamo pendiente que se tenía que solucionar y pusieron ahí de vuelta donde se encontraba en ese sitio. O sea, pero llegar a ese tipo de situación ya es medio... O sea que efectivamente la ANDE, que finalmente la institución central, esta es una empresa tercerizada, es la que responde al reclamo de este usuario en este caso, ¿verdad? Hay una situación también delicada que habla de esta denuncia de estas personas que aparentemente aprovecharían para... Sí, eso dijo, siempre van y te piden así 100, 150 más o menos lo de la empresa tercerizada y con eso van, con esa intención, y yo no les voy a pagar porque yo hice un reclamo y estaba esperando que me resuelvan. Y cuando ocurrió eso, cuando le clavaron, porque acá ustedes vieron, tenía también la mano lleno de curativos allí porque acababa de salir del hospital cuando llegamos hasta su casa. Y decía él, porque yo tengo que pagar por algo que no corresponde. Totalmente, totalmente. Delicado, mira. Es delicado, pero ese pendejo está ahí, tú cómo estás ahí a clavarle a alguien así como hizo. Esa imagen del video que grabaron. Con un tipo encima y el otro con el cuchillo atacándole. Ese es el que estamos mirando. Y si estás mal y te tienen que desconectar, igualmente no corresponde hacer ese tipo de situaciones. O sea, el fin no justifica en absoluto. No, este tipo mira de lo que él le puede haber matado al dueño de casa. Sí, una locura. Incluso él los identifica en esta denuncia. Sí, los identifica porque son padre e hijo, dice. Claro, y la ANDE también tiene que saber quiénes son las personas que ellos están contratando de alguna manera porque es grave, porque al final se dice ANDE, ANDE, ANDE. Estos son tercerizados de la ANDE. Alguna medida me imagino que van a tomar. Totalmente. Es grave. Es totalmente grave. Vamos a ver cómo sigue la investigación de este hecho que insistimos ocurrió en el este del país.
Bueno, Sol, vamos a hablar un poco también con relación a la situación del Chaco, porque mucho se insistía qué pasa con los que provocaron el fuego. Y de hecho hay novedades porque el MADES hoy intervino dos establecimientos donde se habrían iniciado el incendio, que de alguna manera terminó extendiéndose y afectó a gran parte del Chaco paraguayo. De acuerdo a los datos que publicaron en las últimas horas, los responsables del MADE se trasladaron de urgencia hasta la estancia Marangatú 1 y 2 en Alto Paraguay para levantar pruebas sobre los incendios que están afectando esa zona y complementarlas con los análisis de imágenes de satélite que ya tienen. Importante esto, porque según estas imágenes satelitales, revelaron que los incendios comenzaron en un área específica de la estancia. Se extendió rápidamente a otras propiedades debido, obviamente, a las condiciones climáticas adversas y afectaron bosques nativos y áreas de producción agropecuaria. Esto, sin dudas, puso en riesgo la biodiversidad local y está y sigue causando graves daños ecológicos y económicos. Durante esta intervención se constató que la estancia se encuentra en fase de desarrollo y que aparentemente se utilizó la quema como método de limpieza para el cambio de uso de suelo. El fuego continúa avanzando en algunas parcelas del establecimiento, el famoso rosado, como se lo conoce. ¿Sabes que cuántas veces habló de este mecanismo, este método y sus consecuencias? La propiedad cuenta con una declaración de impacto ambiental para un proyecto. Estamos hablando del plan de uso de la tierra, explotación, silvopastoril y producción de carbón vegetal. Y la investigación administrativa del MADES evaluará los daños y determinará las responsabilidades correspondientes. Exactamente. ¿A nombre de quién están estos Sol? ¿Sí? De acuerdo al informe del MADES, dice, los proponentes para la declaración de impacto ambiental fueron Hugo Miguel Celada Jara y Hugo Sebastián Jara Aranda, en colaboración con la firma Clemencia S.A. Es lo que menciona de alguna manera con relación al procedimiento. Dato no menor, ¿qué sanción podrían imponer desde el MADES en este tipo de casos? Incluye multas que van de hasta 20.000 jornales mínimos y la obligación de realizar labores de restauración ecológica en la zona afectada. Estamos hablando de hectáreas y hectáreas. Confinamiento para regeneración u otras disposiciones técnicas que podrían plantearse. Hay una ley que es la ley 716/1996 de delitos ambientales, que es la que establece sanciones como estas. Exactamente. Así está la situación en el Chaco, mientras el avión hidrante también ya se encuentra en camino para poder empezar a colaborar en el trabajo que están realizando los bomberos voluntarios, que va a ser de gran ayuda y que fue prestado por el gobierno de Uruguay ante la situación complicada que tenemos actualmente. Va a ser de gran ayuda, sí, porque estoy mirando el último informe del Infona, habla de 159.116 hectáreas afectadas, de las cuales 149.000 corresponde a la zona de Choboreca, que sería bosque nativo el afectado, y después están los otros también, así es que está complicada la situación. Totalmente. Sigue complicada, es una lluvia importante, tiene que caer para que de alguna manera esto pueda paliar un poco, porque de forma natural, es decir, con todas las fuerzas de todos los bomberos, los aviones hidrantes que llegaron de hecho para ayudar, es un método, es una forma, pero la madre naturaleza sería la que de verdad podría darnos una mano, y parece irónico, ¿no? Nosotros lastimándola constantemente, siendo responsables de este tipo de situaciones, y es ella la que la única que podría ayudar a que esto cese. Exactamente. Bueno, esto es lo que se siente en el Chaco paraguayo. Igualmente hay incendios también en otros puntos del país. Hay quema intencional. Lastimosamente la situación es bastante complicada. Pero esperemos que pueda ir cesando, porque genera un perjuicio enorme a todos, tanto en la zona oriental como también en la occidental. Está
imagen, Sol, ves que al costado de las rutas se quema mucho. Sí. Y la gente pasa en vehículo. Esto es para referenciar, claro, nomás. Claro, esto sí. Es una imagen referencial nomás. Se quema mucho y a veces saltan chispas. Y eso puede ser un problema para quienes circulan por las rutas. Y quiero compartir esta imagen que me impresionó mucho, que ocurrió en estos días, pero que de alguna manera tiene que servir también como alerta. Esto ocurrió en la zona de Arroyos y Esteros. Y vamos ya a las imágenes, por favor, para poder mostrar un camión que transportaba madera, ay, leña, tomó contacto con una chispa de un incendio que se estaba registrando al costado de la Ruta Sol. Mira la desesperación del chofer. No puedo creer, porque termina afectando todo el traslado, los productos finalmente, ¿verdad? O sea, ¿sabes lo que es? Perdió todo. Intentó, pero fíjate vos, el calor, estamos hablando de leña. De leña, claro, un material. Muy difícil. El chofer, según lo que estaba leyendo, de nombre, por acá tengo, intentó de alguna manera, Rolando Rodríguez, detuvo la marcha, intentó apagar, pero lastimosamente ya no pudo, él salió ileso y terminó perdiendo toda la carga que estaba transportando. Y el vehículo también. Por esa razón hay que ser consciente, porque cuando vas a hacer quema al costado de la ruta, estás poniendo en riesgo a la gente que está circulando por ese lugar, ya sea con el humo o una chispa que generó un incendio como este. Imagínense. Este hombre, en este caso trabajador, claro, solamente transportando, terminó afectado y ahí sale ya. Sí. De otra no, se exponía a él a haberse afectado también por esto. Y ahí incluso a ella le están indicando que baje, sí, ¿no? Claro, porque estaba poniendo en riesgo y muchas veces quieren salvar, claro, ¿verdad? Pero la vida en primer lugar y quedó así de esa manera. Una situación realmente preocupante, grave y que sirva también de advertencia. Esto ocurrió en estos días, dije, sí, para de alguna manera también tener un poco conciencia nada más. No. Bueno, mientras el Chaco arde, en el sur del país al menos se registró lluvia temprano, se tenía lluvia negra. Y vos sabés que hay zonas donde en Carlos Antonio López estaba viendo que pasado el mediodía anocheció de repente. Todo oscuro, sola, impresionante. Lo decía más temprano, imágenes apocalípticas tenemos hace no sé cuántos días, si no es todo marrón, absolutamente, no sé, como una película de ciencia ficción. Es un anochecer a partir del mediodía. Del mediodía. Esto es en la zona, me van a ayudar ahí con la imagen. Esto creo que es en la zona de Naranjito, Itapúa. Ah, mira. Mucha granizada, ¿eh? No, y de tamaños considerables. Sí. Algunos peligrosos, ¿eh? Sí. Esto era acá, en ese horario más o menos. Más o menos también, porque esa zona vino la lluvia ahí con granizada. En la zona de Naranjito. Después tenemos otras imágenes también que vamos a compartir. Esto es lo que te decía. Esto es Carlos Antonio López, ¿no? ¿Sí? Sí. Mediodía. Mira lo que era. Oscurísimo. No se ve nada. ¿Eh? Totalmente oscuro. Se ahí también. Un fuerte temporal. Con lluvia intensa. Con lluvia intensa. Y lluvia negra. Ahí mira lo que era, sí. Imágenes que nos llegaron un poco más temprano. Acá, por lo menos nada en la todavía. Central... Nada. Pasó de largo. O seguimos esperando. Seguimos esperando. ¿Hay otras imágenes más? Que nos llegaron a través del WhatsApp. Sí, vamos a ir mostrando otras imágenes que se tiene de cómo llegó al sur del país el temporal. Esto decíamos, es en la zona de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, donde le sorprendió a muchos porque se oscureció totalmente. Bueno, y hablamos también del avión hidrante que llegó a nuestro país, ya decíamos, Sol, al Chaco, para poder ayudar en las tareas de combate al fuego. Exactamente, estas son las imágenes que también de alguna manera se reportaron más temprano. Bueno, un equipo que sin dudas también ayuda y mucho en el contexto que hoy atraviesa ese punto de la región occidental del país, un equipo que sin dudas nosotros no contamos con esa capacidad y es por eso que es muy importante este tipo de colaboración prestado, por decirlo así, de Uruguay. Exactamente, viene para ayudar y este era el momento en que aterrizaba en el grupo aerotáctico y de allí ya al Chaco para el trabajo correspondiente.
lentamente vamos cerrando Tarde Noticias, un minuto para las 5 de la tarde. Compartimos imágenes desde diferentes puntos del país. Ustedes van a seguir con las informaciones. Ya está Aníbal y Jamie para continuar con las noticias. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Toda la audiencia. Todo bien, todo bien. Disfrutando de este fresquito. Sí, y esperando la lluvia. Esperando la lluvia. Recién estuve hablando con una persona y me dice que en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, por lo menos, llovizna. Llovizna. ¿Empezó por el sur? Por el sur, sí. Por el sur, sí. Nada más que negra, ¿verdad? Negra, pero lluvia al fin. Itapúa, visto parte de Misiones, un poquitito de Zapá también llegó a tocar la lluvia. ¿Eh? ¿San Alberto? Sí. Alto Paraná, sí. Las imágenes de San Alberto, se ve ahí. Lluvia, no con mucha intensidad, pero lluvia al fin. Eso es humo, es bruma de la lluvia. Pero fíjate la pista mojada. Sí, sí. Se nota. Y estamos esperando que llegue a llover, domingo, efectivamente, ¿sabes? Allá en el norte es el problema, ¿verdad? En el Chaco paraguayo, es donde queremos que se precipiten. Uh-huh. Y así como está la cosa, ayer hablábamos con Mingo, Eduardo Mingo, nos decía, no, para el Chaco... No va a llegar. No va a llegar, en todo caso, hay un segundo fenómeno que se está armando y ese sí podría alcanzar al Chaco. Ni en los 4 días que se prevé ahora lluvia. No, no, no. Mira, ocurrió ya en el puente, ¿eh? Sí, quizás por la lluvia. Y ni puto un baite. Vos sabés que hoy estaba viendo las imágenes de Carlos Antonio López. Impresionante, 12:45, oscuro, parecía noche. Se oscureció de repente, pero impresionante para la llegada del temporal. Y en el este del país también está así. Es una cuestión de cámara nomás. No, no, no. Mira lo que era. Esto era pleno mediodía. Esto es un Carlos Antonio López. Pero ahí no se ve nada. 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 Mira. ¿Cuándo llegó el temporal? Entre el humo y el mal tiempo, digamos. ¿Verdad? Las nubes negras de por sí. Y más el humo, el hollín. Sí. Por favor. Así están las cosas. Y a ver, el MADES ingresó hoy al establecimiento, a los establecimientos. Son dos fincas. Estancia Marangatú. 1 y 2. Que opera dos fincas. Uno y dos. Y también estuvieron mencionando quiénes son las personas que habían solicitado ante el MADES. Tiene un nombre. Ellos hicieron unos trámites. Porque, a ver, te digo, por hacer exacto nomás. Ahí decía. Una es una SA y después están... El MADES llega a esto gracias a todo primero el rastreo satelital del Infona. Declaración de impacto ambiental. Sí, ahí dice el para nombre. El proyecto plan de uso de tierra, explotación silvopastoril y producción de carbón vegetal. Sí. Exacto. Y ahí menciona quiénes ahí solicitaron. Están las sí. De hoy lo que encontraron. Cuyos proponentes son Hugo Miguel Celada Jara y Hugo Sebastián Jara Aranda en colaboración con la firma Clemencia S.A. Sí. O sea, Andrés Hap. Y bueno, Desbastás. Amplia zona, lo convertí en un campo para la ganadería, sí. De paso le llapó carbón. Sí. Y salió. Doble ganancia. Sí. El rosado, o sea, cambio de uso de suelo y eso que quemaste después utilizás para carbón. Uh-huh. Dice. Ahí está. Esas son las imágenes de justamente sí. La llegada hoy de la gente del MADES y con ese dron pueden ver ustedes, observar ustedes toda esa amplia zona que se quemó. Y hoy es puro carbón, básicamente. Hugo Miguel Celada Jara y Hugo Sebastián Jara Aranda son los que figuran como dueños. Proponentes. Proponentes. Bueno, y para este mismo... Con esta empresa, Clemencia S.A., que hay que ver quiénes son los accionistas. Sí. Para el miércoles fueron citados los que aparecen en los registros formales como dueños de este establecimiento. Y serán ellos los que tengan que demostrar ante la fiscalía si tienen o no arrendadas esas tierras. Y me imagino que quien arrienda es el que solicita todo este proceso este de aprobación. De claro. El plan de uso. Claro. Por ese lado van a poder determinar la responsabilidad penal. Sí, realmente. Multas exorbitantes, ¿verdad? Sí, altísimas. Altísimas realmente. En miles de millones estamos hablando, me parece. Sí. Sí. Y sí. También el Hércules que se espera entre en acción ya en breve. A ver, estaba viendo. Dice que el agua van a cargarlo en cajas de cartón. ¿Sabe cuánto sale cada caja? Estoy leyendo. Entre $500 a $700.
como en cajas de cartón. ¿Se tiene recursos para eso? No, y los uruguayos traen 60 cajas. Ah. Ahí por upala 60 cajas o palan de emisión. Ah, pero ya vamos a ir las 60 cajas a la... Porque hoy estaba viendo el último informe de Infona, casi 160 mil hectáreas. 165 ya. Y el frente más grande tiene, o sea, el frente de incendio, 6 kilómetros tiene. Mm. 6 kilómetros de extensión. Y mira, que los uruguayos ya te prestaron el avión, ya traen también parte de la logística, entonces vos también... Ellos son los que manejan todo. No, digamos, lógico, pero también, por si falte, ya va a entrar con los recursos seguramente. Suponemos que vamos a comprar por lo menos los cartones, las cajas de cartón. Porque fíjate, en 4 vuelos ya terminan tus 60 cajas. Y sí. O ya por pata, pegas, oye, dije. Y la recarga. No, y se le preguntó al oficial, al mando. Ah. ¿Cuándo termina la misión? Se le preguntó. ¿Cuándo terminen las cajas? Así, literal, cuando terminen las cajas. Y la lógica te dice que tiene que terminar la misión cuando se agote el fuego, o sea, se acabe el fuego. Sí. No cuando terminen las cajas. No cuando terminen las cajas. Suponemos que Paraguay va a poner plata para comprar esas cajas. Claro, ya debe tener. Y suponemos que sí, ¿verdad? Bueno, dice que un avión nuevito de esto, 45 millones de dólares. Nuevo. Nuevo. Necesitamos. Pero nosotros vamos a comprar 6 Super Tucano por 96 millones de dólares para combatir a los traficantes de droga. Pero nosotros no tenemos radares para detectar los aviones de los narcos y ni mucho menos una ley que te ampare para derribar esos aviones. Ni se sabe cuántas pistas clandestinas hay, nada, no se sabe. No, y esto es útil. Porque esto es útil. Porque cada vez va a ser peor. Pero ¿cuál es el alegato que te dicen? O sea, no en este gobierno, sino en el anterior, que es muy costoso mantener este tipo de aviones. Pero este avión no solamente te sirve para... Apagar fuego, trasladar tropas, Ayuda humanitaria, de todo un poco. Sí. 2.200 litros de combustible hora consume. En un ratito vas a llevar toda la ayuda al Chaco, por ejemplo, cuando suceden cosas en el Chaco o en otras zonas del país. O sea, en el único lugar donde puede aterrizar es en el Mariscal Estigarribia. Bueno, le estamos mirando y de paso babeando entonces por el Tucano. No, por el... Hércules. Por el Hércules. Sí. Por el Hércules. Bueno, señores. Bueno, Rolando. Gracias por compartirnos. Sí, estaba viendo que el aire en la zona de la costanera es bueno hoy. Ah, ¿vas a caminar? Yo camino. No, ¿todos estos días? No, hoy que el aire está bueno. Ah. Bueno, dice, zona costanera está bueno. ¿Vas a retomar entonces? Sí. Ah, está bien. No, por la voy a llevar nomás un... ¿Qué nos decía? N95, la gruesa, ¿verdad? Sí. Yo estoy para el respirador todavía. No, pero está bueno, así es que entonces... Hay que aprovechar, hace fresquito. Me fío en eso, sí. Está agradable el tiempo. Sí, llevó un poco más, ¿verdad? Todo está más visible, fíjate la vista ahí de... La vista, ¿verdad? Cómo está. Se ve un poco más despejado, sí. Sí, señor. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Rolando. No se te ocurra remar, ¿no?